jinete. ¿Cómo? De nuevo en la pantalla, alegrando la vida en este programa con más picardía. No se ponga el brinco, hay que vacilar. Uy, uy, uy. Oiga, no bote la gorra, ya viene el jinete. Dicen que lo vieron, otros que lo oyeron. Míralo vos mismo por este canal. ¿Por dónde vos? De las calles a la tele llegan los montados a paso contado. Algunos picados van bien disfrazados para la ocasión. ¡Ay, ay, ay! En pura sangre y cholenco, toditos revueltos. No importa el aspecto, si no lo contento, es fiesta de pueblo. Oigan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hombre? El jinete llegó en el hipismo, llegó matizando, llegó chabeleando, llegó. El jinete llegó chinameando, llegó en la barrera, llegó. Seguimos, seguimos. Aquí en Masaya, Masaya, Hípica 2020, aquí estamos con la alcaldesa. ¿Cómo está, alcaldesa? Además de todo estar bien. Muy bien. Permítame felicitarla, permítame felicitarla. Usted tumba, aquí se está tumbando la casa por la ventana. ¿Qué pasa aquí? Hoy estamos de pláceme, ¿verdad? Masaya está alegrísimo con la hípica hoy, dedicada a nuestro compañero ingeniero Orlando Noguera Vega, que ustedes saben que fue un gran hípico, que él hacía mucho por este tipo de actividades y era muy acogedor y lo recibía con mucho cariño. Queremos continuar con ese legado de él, recibiéndolos aquí a todos los que nos visitan de los diferentes departamentos de Nicaragua, para que te celebren hoy y pasen una tarde muy alegre. Si usted se ha fijado, hay bastante concurrencia, bastante montado, hay desborde de alegría. Va a ser un desfile muy bonito con carroza y van a haber tarimas en varias esquinas para recibirlos y atender a todos ustedes. Saludos al jinete, mucho gusto, mi estimado. Aquí nos acompaña mi amigo desde Estelí. ¿Cómo se llama, mi amigo? Luis Valdivia. Luis Valdivia viene desde Estelí. ¿Vamos a Estelí en diciembre? Claro, 100%. Invitamos desde antemano a todos los masayas que los visiten a la ciudad de Estelí. ¿Hay fecha? Todavía no tenemos estipulado qué fecha es. Exactamente el 20. Puede ser el 20 de diciembre. Y aquí tenemos a mi estimado amigo, mi estimado, el presidente de la Asociación de Hípicos de Nicaragua, de FAINIC, don Alonso Sevilla. ¿Cómo está? ¿Qué le parece toda esta algarabía que vamos retomando? Bueno, yo creo, ¿verdad?, de que lo que está a la vista no ocupa de anteojo. Claro. Ya te has fijado, pues, cómo está la afluencia de caballistas, la afluencia de personas que les gusta el hipismo. Pues, y muy contento porque estamos llevando a cabo, digamos, lo que más nos gusta, pues. Así es. Que es andar en las actividades hípicas y que los caballistas puedan disfrutar sus caballos. Disfrutemos, ¿verdad?, este hípico con toda la paz que requiere esta actividad, que compartamos, que nos divirtamos en paz, en armonía y que, pues, asistamos a las próximas hípicas. Nicaragua lo requiere y el pueblo lo necesita. Ok, ok, esas son las sabias palabras de don Alonso y nuestro amigo. Aquí nos despedimos. Y sigamos con más del jinete desde aquí de Masaya, Hípicos 2020. El jinete llegó en el hípico, llegó matizando, llegó chabeleando, llegó. El jinete llegó chinameando, llegó en la barrera, llegó. Ahora sí se pasó. El jinete llegó en el hípico, llegó matizando, llegó chabeleando, llegó. El jinete llegó chinameando, llegó en la barrera, llegó. Ahora sí se pasó. ¿Cómo me dijo que qué? El jinete llegó en el hipismo, llegó matizando, llegó.